Bueno. Alfredo, sí. William, ¿no? Sí, Parry William. Tenía una banda llamada Nerd. Y ahora tiene un estudio de grabación donde la mayoría de los raperos van a grabar con él. Grosso. Grosso, grosso, grosso. Independiente. Dice MD. Esos temas cuando yo te diga. En el orden que están, no. Yo te voy diciendo. Son 5 temas, 5 o 6 nomás. Mientras tanto seguimos de manera normal. Bien, 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 dale, y si llegaba a ver a alguien abajo, mandalo para arriba, ¿no? Bueno, cuando usted quiera, señor operador, arrancamos.
comienza Roja Directa aquí por la 92.7. Hoy juega Boca. Rosario Central, en un difícil partido, defiende los colores canallas allá en Colombia. Andrés de Alessandro sigue hasta diciembre. Tenemos declaraciones del número 10 más recordado, o uno de los más recordados de Boca, el señor Riquelme. El Patón Bauza lo hizo de nuevo, clasificó al San Pablo. En horitas nomás el Tata quizás, de los nominados o los convocados para la Copa Centenario. Gaby Minito ya le pone la firma, metió el gancho para los del Rojo de Avellaneda. Comenzamos aquí, Roja Directa. Minutos han pasado de la hora 17. Bienvenidos a Roja Directa. Mi nombre es César y junto hoy a mi derecha tenemos nuevamente al señor operador que ya ha debutado en Roja Directa, así que ya hoy viene un poquito más tranca, con experiencia en sus hombros. Estamos hablando del señor Tomás Cordobés, más conocido como La Mona, aquí presente. Hoy estamos solos, increíblemente, pero no sé si para bien o para mal, pero bueno, estamos súper tranquilos, una mesa de hombres que dentro de un ratito nomás, si se da todo como teníamos pactado, vamos a tener la visita de las chicas de MD, que nos van a traer un montón de noticias, y tengo también para compartir con ellas algunas cositas y muchas preguntas, por supuesto. Estás en Roja Directa, martes y jueves, aquí por la 92.7, desde las 17 hasta las 19 horas, hoy edición jueves, estamos a un pasito nada más del fin de semana. Tenemos muchas declaraciones, ya han comenzado muchas novelas en el fútbol argentino. Hoy tenemos dos grandes exponentes del fútbol argentino, con situaciones totalmente diferentes. Por un lado tenemos a Boca, que define de local. Se está hablando mucho de Boca últimamente. También tenemos a los guerreros, a los canallas que están allá en Colombia, que tienen un duro partido esta noche también. Los dos representantes de la Copa Libertadores 2016. Vamos a estar hablando un poquito de cada uno de estos partidos, con declaraciones y por supuesto con las voces de los protagonistas, que es lo que más me importa. También tenemos este fin de semana no solo la definición del descenso, del único descenso que tenemos en este torneo de transición, sino que también se viene la final de la zona 1, donde están San Lorenzo por un lado y Godoy Cruz por la otra, que está, ambos quieren ser finalistas de su zona para poder enfrentar a este Granate, a Lanús, que la verdad que juega muy pero muy bien. Tenemos toda esa información futbolística, noticias y por supuesto la mejor música. Estamos en nuestra vía de comunicación,
tenemos varias en realidad. Tenemos el 437-393, el 1555-5587, sino también nos podés buscar por nuestra página de Facebook, Roja Directa. Tenemos hasta ahora 602 amigos, estamos creciendo a pasos agigantados. Ahí en nuestra página vas a poder encontrar toda la información del mundo del deporte, hora a hora, día a día, minuto a minuto. También tenemos muchos videos, tenemos hoy esta mañana, no voy a decir que falté al trabajo, pero bueno, pedí permiso para quedarme porque la verdad estaba muerto, mal, resfriado, engripado, y solamente me he levantado hablando, ¿no? La tos que me acompaña, me ha acompañado solamente mis queridas sábanas, porque he estado todo el día acostado para poder tener las energías suficientes para estar aquí con ustedes, aquí en la 92.7 FM en La Corrientada. Vamos a darle paso a la música, nosotros aquí preparamos el mate, las galletitas y arrancamos con toda la información del mundo del deporte. Date una vuelta por afuera. No quiero meter un audio porque no sé si estas chicas van a venir o no van a venir. Fíjate en especiales, en la carpeta especiales, que está ahí un audio de Tevez. A recibir y a dar, a recibir y a dar.
recibir amor. Esto es Blur Son Chivo. Este es un tema que sonaba en un videojuego, querido amigo Tomás, sí, de fútbol. No me acuerdo bien qué edición, pero sonaba mucho este tema. Y también te digo, te cuento una cosa. El cantante de Blur es el cantante de esta banda virtual Gorillaz. Tuvo más éxitos, por así decirlo, con esta banda virtual Gorillaz que con Blur mismo. Muy buena. Hay un tema también de Blur que está bueno, me encanta, de Coffee and TV. Algún día lo vamos a poner así, lo escuchás. Gorillaz, sí, conoces Gorillaz. Más o menos, también tiene un par de temas muy buenos. Bien, vamos a meternos en el mundo rapidito de Boca. Antes quiero mandar un saludo y un abrazo al señor Juancho Correa, que ha salido todo muy bien, por suerte, en la operación. Ya está desde su base ahí en la clínica, dando indicaciones con todo su ejército, amigos, etcétera, 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 repartiendo mensajes, tácticas. Es como un técnico, está ahí convaleciente, pero está dirigiendo absolutamente todo. El amigo Juancho, que ha subido una foto con Chuchu ahí, lo pelaron a Juancho, está todo pelado, no tiene pelo. Tiene pelo por todos lados, pero no tiene pelo en la cabeza en este momento. El amigo Juancho, la verdad me pone muy contento que estés bien. Si Dios quiere, capaz que en el día de mañana vaya a visitarte, ¿eh? Me falta un poquito más, lo único que falta es que vaya y te contagie esta terrible gripe que tengo encima. Así que bueno, un abrazo enorme, Juancho, es una gran persona y la verdad que me alegra todas las mañanas. Tenerlo a Juancho en Insta, la verdad que es muy bueno, por lo menos personalmente para mí. Bien, le mandamos un saludo y le vamos a dedicar todo el programa. También quiero mandarle un saludo, me voy a fijar bien el mensajito, para Facundo Starlich, que está ahí firme escuchándonos con Martina, ¿eh? Un abrazo enorme a los dos y a Martina. A ver cuándo me vas a venir un día acá a Roja Directa, ¿eh? Porque después ella dice que yo no le invito. Yo te dije varias veces un jueves. Que pues, un jueves, viste que acá es más suavecito los jueves. Así venís y me peleás al aire. Porque cada vez que hablamos con Martina me vive peleando. No sé por qué, pero me vive peleando. Después me pide para bailar, viste, pero después me pelea. Así que le mandamos un abrazo enorme a los dos, a Facundo y a Martina, que están escuchando firme la 92.7 aquí en FM La Correntada. Nos metemos en el mundo Boca. Se ha hablado mucho de Boca, ¿eh? Hoy tenemos a Boquita, que juega a las 20:15 horas con Nacional de Montevideo. Nacional con algunas bajas muy importantes. Hoy se habla mucho de Boca como que esto es un trámite. La verdad que hay que tener mucho respeto a los equipos uruguayos. Algunos periodistas deslizaban que esto era como un trámite. La verdad que por peso específico, por el momento que está viviendo Boca y por ser local y con toda su gente, yo creo que tienen grandes chances para pasar Boca, ¿no? Pero así todo, esto es un partido, es 11 contra 11. Nacional le ha ido muy bien de visitante. Así que vamos a ver cómo le va al equipo de Boca, que esta noche busca las semis en la Bombonera. El Ceneice, que se trajo de Uruguay un buen resultado con el 1-1, recibirá a Nacional, que tiene varias bajas por lesión.
viene de que le empaten en el último minuto en el clásico ante Peñarol. Ese es otro puntito a favor, porque no es lo mismo Nacional venciendo a su eterno rival, ¿no? Venir a la Bombonera, viene un poquito más agrandadito, a que en el último minuto te lo empate Peñarol, ¿no? Pero hubiese sido peor si hubiesen perdido. Así que el equipo de Guillermo saldrá con lo mejor, ya sin Osvaldo en el plantel, y el empate sin goles lo deposita ya en semifinales a Boca, que va a ir con Orión. Te digo una cosa, después de verlo a Sara atajar con Estudiantes, la verdad que me parece que los amigos boquenses se van a tener que buscar otro arquero, ¿eh? Pobre Sara, ¿no? Pero se comió dos goles, justo dos goles de la gata, que la gata parece. Está complicado. Bueno, esto va a ser una de las novelas, una de las tantas que va a haber en estos meses, porque parece que Verón dijo que la gata es intransferible, ¿no? Que lo recontra necesita y que, bueno, vamos a ver. No sé, yo la verdad que no lo veo, la gata, no lo veo con los colores de Boca, pero bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que también Boca se tendría que andar buscando otro arquero, ¿no? Porque para mí, Sara, la verdad que no va en Boca. Agustín Orión, Gino Peruzzi, que también deslizó por ahí, algunos hablan que quiere volver a Europa. Parece que no sería una mala idea para los de Schelotto. Existía la posibilidad también de desprenderse de Gino Peruzzi. Daniel Díaz, Juan Manuel Inzarbalde, Fran Fabra, Marcelo Meli seguirá en Boca. Leonardo Jara, que va a jugar de 5, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Andrés Chávez. Por supuesto, el director técnico Guillermo Barros Schelotto. Otro dato que, aprovechando, ¿no? Mi estado febril, etcétera, etcétera, me miré un montón de programas que no suelo ver a la mañana. Guanchope Ávila cambió de manager, es el mismo manager que tiene Tevez. Ya se está hablando de que Guanchope ya prácticamente tiene un pie depositado en Boca, lo cual es una muy buena noticia para Boca, porque es un terrible delantero. Ahora, Guanchope no podría jugar la Copa Libertadores, y si Boca pasa esta noche, necesita otro 9. Así que irían por otro delantero. Después vamos a estar hablando de algunos nombres que están tirando los mellizos, ¿no? Hay algunos jugadores que ya han firmado contrato en su respectivo club, así que va a ser muy difícil de que desembarquen en Boca. Pero mientras tanto, parece que lo de Guanchope está encaminado para la gente de Boca. Otro que se podría ir sería Lodeiro. Su representante comunicó que llegaron ofertas desde el exterior y la dirigencia Xeneize no descartaría una posible venta, si es que aparece un buen monto económico. Uno de los equipos que lo quiere es el Montreal Impact de la Major Soccer League, de la liga estadounidense, donde actúan Nacho Piatti y Didier Drogba. Además, también podría irse Rodrigo Bentancur ya prácticamente también estará vendido, ¿no? También se deslizó de lo de Drogba, de venir a Boca. Ay, en este último tiempo la verdad que va a haber un montón de cambios, de ventas, y por qué también venirse a un equipo de Latinoamérica como Boca, que si llega a pasar esta noche ya está en semifinal de la Copa Libertadores, también es súper tentador para los de Boca y podría destrabar algunas negociaciones que pueden llegar a estar más duras, ¿no? En cambio, si Boca queda eliminado en el día de hoy, cosa que me parece muy difícil, repito, se le podría complicar algunas negociaciones a Boca. Pero dejemos de hablar, ¿por qué hablo tanto yo, más vale? Dejemos hablar a los protagonistas. Fue la cena anual que generalmente hace Boca, y bueno, me lo sentaron ahí al señor Carlos Tevez y lo martillaron con preguntas. Así que vamos a escucharlo. También habla de Osvaldo, de situación, habla de la Copa Centenario América, ¿no? Que él quiere estar, o por lo menos dijo que le gustaría estar, pero parece que en la lista del Tata Martino no está. Acá un poco. Porque el jueves nos podemos
entonces no podemos dar el objetivo que tenemos que tener. Espera. Creo que las cosas están claras para nosotros y creo que la pregunta que pasa con Osvaldo se la tiene que preguntar al técnico, al presidente o al mismo Daniel. Esa es la respuesta que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, que pasó dentro del vestuario, es obvio que va a quedar dentro del vestuario y nada más, pero creo que como grupo, como jugador, se lo tiene que preguntar a ellos qué pasó y por qué esas cosas son de eso. Me preguntaba justamente al presidente cómo se estaban con vos. La lectura que hicimos nosotros es que evidentemente no va a seguir. Se complicó, ¿eh? Sí, ahora se complicó. ¿Cuántas tarjetas? Tengo dos flechas por los costados.